Agenda a desarrollar en este día miércoles. Saludo y bienvenida. Vamos a conversar un poco con Miss Marina sobre el valor, libertad y sobre nuestro departamento de San Salvador y la comunidad autónoma La Rioja. Presta veres, ¿cuánto recordamos? Inicio de la clase. Conteo de los números del 100 al 200. Actividad socioemocional. Desarrollo del contenido. Trabajo en libro. Lluvia de preguntas. Comandos en inglés. Y despedida. Hola, buenos días. Bienvenidos, chicos y chicas. Es un gusto para mí compartir con ustedes nuevamente otra clase de Descubro y Aprendo. Hola, chicos y chicas de sexto año de vida. Ha llegado el momento de recordar el valor del momento didáctico de Descubro y Aprendo. Veamos un video donde se nos habla acerca de este valor. Acompáñenme. Valor de la libertad. ¿Qué es la libertad? Es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, respetando nuestra propia conciencia. ¡Libre soy! Libre soy, libertad sin vuelta atrás. Los niños tienen derecho a la libertad. Cada niño es único y necesita una libertad para crecer y explorar el mundo por sí mismo. Porque solo de esta manera estaremos educando a los futuros hombres. Hay que tener en cuenta que la libertad no es hacer lo que se quiere, sino hacer lo que se debe hacer en la sociedad. Todos nacemos libres. Una persona libre piensa muy bien lo que va a hacer antes de actuar. Hemos visto en este video la importancia del valor de la libertad y todos podemos ponerlo en práctica. Continuamos con Miss Iris. Chicos y chicas de sexto año de vida, como ustedes recuerdan que nuestro colegio es una institución bicultural, es por eso que en este día estaremos hablando de algunos juegos típicos de la comunidad autónoma La Rioja y del departamento de San Salvador. ¡Vamos, acompáñenme! ...de San Salvador, Chibola... Arranca cebolla, trompo, a la víbora de la mar. Comunidad autónoma La Rioja. A cortar el hilo, el arco, a esconder costillas, a pie quietos, el tango. Estos son algunos juegos típicos de estos dos lugares. ¡Hasta pronto, chicos y chicas! Vamos a iniciar contándote un poco sobre el proyecto que vamos a trabajar en este primer 25%. Y este consiste en que vamos a investigar sobre Magallanes del Cano. Quiero que le digas a tu papi o a tu mami o al encargado familiar que te ayuda si te puede ayudar a investigar un poco sobre este tema. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos estará sirviendo para nuestro 25% que lo estaremos trabajando en la Feria Española. Así que necesito que vayas a investigar sobre este tema. Posteriormente te iremos contando qué forma trabajaremos y qué es lo que tendrás que investigar. Pero quiero que conozcas sobre el tema. Muy bien, vamos a seguir.
vamos a recordar el tema que trabajamos el día de ayer martes. ¿Cuál fue ese tema? Vamos a ver. Puedes ir a traer el libro. Yo también iré a traer el mío. Muy bien, aquí tengo mi libro. Y vamos a recordar el tema que vimos el día de ayer, que era nociones de cantidad, mucho, pocos, ninguno. Y trabajamos unas fichas, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a seguir trabajando ese tema ahora. Pero vamos a trabajar otras fichas y vamos a ver unos videos muy divertidos para que tú puedas practicar. ¿Sí? Para esta clase vamos a necesitar tu libro de matemáticas, tu estuche de trabajo y muchos ánimos para hacer todas las actividades. ¡Iniciemos! Vamos a realizar el conteo de los números del 100 al 200. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. Ciento cuarenta y siete. Ciento cuarenta y ocho.
149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. Para la actividad socioemocional, te invito a que veas un cuento muy bonito y lo importante que es tener muchos amigos. Cuatro amigos. Érase una vez, había un gran lago dentro del bosque. Allí vivían cuatro amigos, un ratón con ojos grandes y una cola larga, un ciervo marrón dorado y hermoso, un cuervo negro y una tortuga muy lenta.
El cuervo solía vivir en la cima del árbol de mora cerca del río. El ratón en una cueva. La tortuga vivía feliz en el agua del lago. Y el ciervo disfrutaba en los pastos húmedos verdes. Como todos los días, se juntaron para su reunión diaria. Pero hoy, luego de esperar mucho, el ciervo no llegó. Se preocuparon mucho por el ciervo. El cuervo dijo: Espera, tengo una idea. Lo buscaré. ¿Tienes razón? El cuervo comenzó a buscar al ciervo. Gritó fuertemente, pero no pasó nada. Al final, con un tono decepcionado, gritó fuertemente. Esta vez vino una suave respuesta. ¡Ash! ¡Ash! Oh, parece que solo es aquí. Es el ciervo. Le sorprendió ver que el cazador atrapó al ciervo en una trampa. Tranquilizó al ciervo y corrió con sus amigos. La tortuga rápidamente le ordenó al ratón. Siéntate sobre el cuervo y rompe esa red con tus fuertes dientes. En poco tiempo, el cuervo y el ratón se fueron a salvar a su amigo. Con sus dientes filosos y fuertes, el ratón rompió la red y liberó al ciervo. Mientras tanto, la tortuga lenta llegó también. Luego de eso, los cuatro amigos comenzaron a compartir entre ellos. De repente, escucharon un ruido. ¡El cazador estaba acercándose! El cuervo voló hacia un árbol. El ratón se escondió en la cueva y el ciervo huyó asustado. La tortuga quedó sola. Trató de correr, pero no pudo escapar de los ojos del cazador. Entonces, atrapó a la tortuga y la puso en su bolso. Mientras caminaba, pensaba: Cenaré una deliciosa tortuga hoy. El cuervo vio todo. Miraba todo desde el árbol. Les habló a sus amigos. ¡Oh, Dios! ¿Ahora qué haremos? Tenemos que hacer algo rápido. El ciervo dijo: Verán, podemos hacer una cosa. ¿Haré? Como que como pasto. El cazador me verá y vendrá apresurado. Dejando el bolso, el siguiente paso es del ratón. El ciervo se quedó en el camino del cazador y comenzó a comer pasto. Viendo al ciervo, el cazador corrió con su arco y flecha y dejó su bolso. En ese momento, fue una lucha difícil para el ratón, pero pudo romper el bolso con sus dientes y los tres comenzaron a ir hacia el lago y el cazador, decepcionado y cansado, pensó: Al menos tengo a la tortuga. Llegó a su bolso y para su sorpresa vio que estaba vacía. ¡Pobre cazador! Se fue con las manos vacías. Y luego de eso, los cuatro amigos vivieron felices junto al lago. ¿Te gustó el cuento? ¿Verdad que estaba lindo? Hay que practicar la amistad siempre. Y siempre hay que brindarle ayuda al que lo necesita. Te felicito porque yo sé que tú eres un niño y una niña muy buenos y te gusta compartir con los demás. Vamos a ver un video relacionado sobre el tema que trabajamos ayer y continuamos trabajando este día, que es muchos, poco, ninguno. Pon mucha atención porque te realizaré preguntas. Sigamos jugando con los cuantificadores muchos, pocos, uno, ninguno. Ahora, ¿me podrías ayudar a identificar en qué frasco hay muchas canicas? Señala con tu dedo la opción correcta. Muy bien, ese es el frasco que tiene muchas canicas. Ahora, ¿en qué árbol hay pocas manzanas? Mira los árboles. Señala con tu dedo la opción correcta. Muy bien, ese es el árbol que tiene pocas manzanas.
¿En qué pecera hay un pez? Señala con tu dedo. ¡Excelente! En esa pecera hay un pez. Observa, ¿en qué florero no hay ninguna flor? Señala con tu dedo. ¡Felicitaciones! En ese florero no hay ninguna flor. Para terminar con esta actividad, vamos a pedirle a nuestra cabeza, piensa, cabecita, piensa. Los niños están observando figuras geométricas. ¿Cuántos triángulos hay? Muy bien. Uno de los niños dice que hay muchos triángulos. ¿Cuántos cuadrados hay? Hay pocos cuadrados, dice otro de los niños. ¿Cuántos círculos hay? Solo hay un círculo. Muy bien. Ahora te toca a ti. ¿Cuántos círculos hay? Hay muchos círculos. Muy bien. ¿Cuántos rectángulos hay? Hay pocos rectángulos. Muy bien. ¿Cuántos cuadrados hay? Hay un cuadrado. Muy bien. Felicitaciones. Ahora ya sabes usar los cuantificadores muchos, pocos, uno y ninguno. Ahora te pregunto, porque yo sé que pusiste esta atención, ¿cuál era el árbol que tenía muchas manzanas? Ay, las manzanas son muy ricas. ¡Ay, muy bien! ¡Perfecto! Ahora te pregunto, ¿cuál era la pecera que no tenía peces? Recuerda. Ahora te pregunto, ¿cuál era la pecera que no tenía peces? ¿Recuerda? ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Cuál era la pecera que no tenía peces? ¡Recuerda! ¡Muy bien! ¡Te felicito! ¡Lo estás haciendo muy bien! Ahora vamos a ver si recuerdas cuántos triángulos había. Por ahí escucho muchas respuestas. ¡Muy bien! ¡Todas son correctas! ¡Lo hiciste excelente! ¡Te felicito! Vamos a trabajar el libro de matemáticas con colorín colorado 3 en la página 64. Y la indicación dice así, con ayuda de tu docente, colorea en cada huevera la cantidad de huevos que te piden. Vamos a ver. Y vamos a leer y vamos a colorear. Voy a utilizar un color amarillo. Vamos a ver. Dice, como dice aquí, tú ya puedes leer, vamos a ver, muchos huevos. Pocos huevos. Entonces, como dice muchos, los voy a colorear todos. Muy bien, ahora vamos a contar cuántos huevos coloreamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí dice pocos huevos. Entonces tienen que ser menos de 12. Coloreemos 6 huevitos. Entonces, 1, 2, 3, 4,
4, 5 y 6. Coloreamos 6, pocos huevos. Y luego aquí abajo, vea cómo dice, vamos a ver. Un huevo, solo vamos a colorear uno, un huevito. Muy bien. Luego aquí dice, ningún huevo. Entonces no vamos a colorear nada. Luego abajo dice 10 huevos. Ah, vamos a ir contando entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quebró la puntita, por eso siempre tenemos que tener la sacapunta para poderle sacar puntita al color. Vamos a ver. 7, 8, 9 y 10. Hemos coloreado 10 huevos. Ahora dice 6 huevos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, 6. Hemos coloreado, vamos a ver, muchos huevos coloreamos 12, pocos huevos coloreamos 6, un huevo. Ningún huevo. 10 huevos. 6 huevos. Muy bien. Ahora vamos a trabajar la página 65. Y dice así. Escucha. Escucha y lee. Trompi, el elefante, se fue a pasear y llenó su canasta con manzanas. Pero de regreso a su hogar, cantando, bailando, fue perdiendo las manzanas. Con ayuda de tu docente, dibuja en cada cuadro las manzanas que perdió Trompi. Vamos a ver, pero como aquí dice, vamos a leer. Pierde muchas manzanas, muchas, muchas, muchas. Vamos a ver cuánto puede ser muchas. Dibujemos. Vamos a dibujar 12 manzanas. Vamos a ver, 12 manzanitas. A ti te van a quedar muy preciosas porque tú puedes dibujar. Dibujemos 12 o tú puedes dibujar las que tú quieras, ¿verdad? Las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, 12 manzanas. Podemos darle color, vamos a colorearlas. ¿Qué color son las manzanas? Vamos a ver, son color rojo. Muy bien. También hay manzanas color verde, ¿verdad? Pero ahorita las vamos a colorear de color rojito. De color verde. Muy bien, ahora aquí dice, pierde algunas manzanas y aquí dibujamos 12. ¿Cuántas queremos que pierda? Vamos a ver, que pierda 3 nada más. 1, 2, 3.
Está un poco triste, Trompi, porque perdió 3 manzanitas. No pierde ninguna manzana, entonces no vamos a dibujar nada porque no las perdió. No pierde ninguna manzana. Y aquí dice, pierde todas las manzanas. ¿Cuántas eran todas? Eran 12, ¿verdad? Entonces las vamos a volver a dibujar, las 12 manzanas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Porque aquí dice que las vamos a dibujar las que pierde y las perdió todas. Pobrecito, está muy triste. Le vamos a dar color a las manzanitas. Terminamos la página 65. Muy bien. Seguimos con la página 66 y dice la indicación. Completa cada línea dibujando la cantidad de círculos en los cuadros que lo requieran. Guíate por el ejemplo. Vamos a ver. Vamos a contar cuántos topitos tenemos aquí arriba. Dice 1, 2, 3. ¿Y cuántos círculos han dibujado? 1, 2, 3. Muy bien. ¿Cuántos hay aquí? 1. Entonces voy a dibujar un círculo. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2. Muy bien. Voy a dibujar 2 círculos. Contemos cuántos hay aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a dibujar 4 círculos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a escribir el número aquí abajo. Como tú ya te los puedes muy bien, el primero es el número 3, 1, 2 y 4. Le vamos a dar color a los círculos. Ahora vamos a hacer lo mismo con los pececitos. 1, 2, 1, 2. Han dibujado 2 círculos y voy a escribir el número 2. Contemos aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y escribo el número 4. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Y escribo el número 3. 1, un círculo. Y escribo el número 1. Vamos a colorear. Terminamos el trabajo en el libro. Te felicito, hiciste un excelente trabajo. Te voy a realizar unas preguntas para ver cuánto aprendiste o cuánto practicamos. Vamos a ver. En nuestro libro trabajamos la ficha donde había unos cartones con muchos huevos. ¿Cuántos huevos tenía el cartón que tenía muchos? Puedes ir a contar.
Muy bien, 12. ¿Y cuántos coloreamos para que tuviera un cartón pocos? Muy bien, 6. Perfecto. Ahora vamos a ver cuál era el cuadrito donde contamos pocos peces. ¿Y cuántos tenía? Muy bien, eran 4. Perfecto. Ahora te pregunto cuál era el cuadro que tenía más peces. Los contamos, vamos a ver cuál era, cuántos eran. ¡Ah, muy bien! ¡Eran 4! ¡Muy bien! Ahora quiero que me acompañes a repetir los comandos en inglés con Miss Wendy. English expressions of the week. Don't forget, repeat twice, repite 2 veces. Show me your, show me your, muéstreme su, show me your. Listen carefully, escucha cuidadosamente, listen carefully. Repeat after me, repite después de mí, repeat after me, repeat after me. Is it clear, is it clear, está claro, is it clear. Hurry up, apresúrese, hurry up, hurry up. Thank you. Chicos y chicas, hemos llegado al final de otra clase de Descubro y Aprendo. Mañana te espero para que sigamos con muchos más temas. No olvides seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo en el video. Bye, cuídate mucho. Besos y abrazos.